hicieron rumbo al horizonte y ya nada les detuvo. Hicieron gala de su uniforme y sus ganas de ayudar los mantuvo. De las aulas salieron los valientes, aprendieron de armas y de juicio. Les entregaron herramientas suficientes para darle a la patria su servicio. Que empiece ya la jornada para construir un mundo nuevo. Abramos paso a las brigadas que conocen mejor el juego. Decir hijos del honor, es decir amigos, paz, tranquilidad y pueblos más unidos. Decir hijos del honor es decir que hay fiestas, risas, alegrías y cantos como respuesta. Somos hijos del honor, defendemos a Colombia, juramos ante Dios. Bueno, mis muchachos, llegamos. Buenas. Buenas, buenas, parientico. Buenas. Buenas. Buenas, camarita. ¿Cómo ha estado, pariente? Estamos completamente seguros que el grupo que estamos buscando se encuentra concentrado en esta área de operaciones. Las labores de búsqueda se han intensificado, pero las diferentes patrullas que hemos asignado al área no han arrojado más que resultados negativos. Así que escuche, Tigre. Por medio de labores de inteligencia hemos encontrado que este hombre es la persona clave para dar con el grupo de fascinerosos que hemos estado tratando de buscar. Ismael Briceño, principal colaborador, encargado de la alimentación y hombre de entera confianza del grupo de bandoleros. Teniéndolo a él, los tenemos a ellos, Tigre. De esa manera, podemos contar con el éxito rotundo de nuestra misión. ¿Y cómo le ha ido, pariente? Bien, camarita. ¿Y quién es esa catirita tan hermosa que está ahí? Es mi hija, ¿no la distingue? No, no la había visto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rosarito. Y discúlpela, es que es sordomuda. Ah, era por eso que no contestaba. Pero yo la voy a hacer hablar. Y harto que me va a servir. No se la lleve, mire que es lo único que tengo en esta vida. Ahí vamos mirando, parientico. Oye, ¿y si me tiene bien cuidadito el encargo que le dejé? Claro que sí, aunque creí que usted no iba a volver más por él. ¿Cómo lo íbamos a dejar tirado? ¿Y esta vez sí nos resultará? Claro que sí, hombre. Trajimos el tipo indicado. Jacobo. Señor. Vaya aquí con el pariente que le va a enseñar dónde tenemos nuestro cacharrito. Véngase por acá. A ver. No se me asuste. Aquí la tiene.
Eso creo que vamos a necesitar herramientas. Si necesita herramientas, atrás del carro debe haber. De verdad que es muy linda. Y no habla. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? De verdad, será tan salvaje como se muestra. ¡Hola, Mael! ¿Qué pasó? Mira, algo raro está pasando allá afuera. Estamos presentando Hombres de Honor. Sargento, yo ordeno a mi teniente. Aquí en este punto vamos a dejar descansar a la patrulla. Como ordene mi teniente. Luego sí seguimos la marcha. Soldados, montar la seguridad. Desequiparse. Bueno, sargento Linares, afortunadamente llevamos buen tiempo. Vamos a llegar de día a la base. Así que con media hora que los dejemos descansar, compensa con lo que hemos andado, ¿no le parece? Bueno, pero sargento Linares, siéntese, no importa que se le ensucie el uniforme. ¿Sabe qué, Linares? De verdad no había tenido tiempo para agradecerle todo lo que ha hecho por esta misión. Gracias, mi teniente. No, gracias a usted, sargento. Está haciendo como calorcito, ¿no? ¿No le provoca un poquito de agua? ¿Tiene usted, tiene agua? No, mi teniente, no tengo agua ni una gota. Ay, le pregunté si tenía agua, no que aullara, soldado. ¿Y qué, sargento? ¿Sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Como la patrulla se ha portado también, yo les voy a invitar una gaseosa. ¿No me cree que puedo invitarles una gaseosa aquí? ¿Qué acaso están dudando de la palabra del comandante o qué? Ah, a ver, mire sargento, si ese rancho allá, ese rancho es una tienda y ahí se consigue gaseosa. La gaseosa es por cuenta mía, pero eso sí, uno de ustedes va a tener que ir a conseguirla. Yo voy, mi teniente, pero esta gaseosa será por cuenta mía, que sea la última misión que haga como sargento segundo. Tranquilo sargento, ya que insiste. ¿Sabe qué? El tendero es amigo mío, así que por favor, llévele saluditos. Bueno. Usted, vengan conmigo. ¿Serán campesinos? Deben ser. Y aquí no se mira bien. ¡Entre ese hombre! Usted está aquí pendiente de cualquier movimiento y me avisa. Sí, señor. Voy a apurar a Jacobo. Después arreglo las diferencias con la salvajeza. ¡Vamos con fuerza! ¡A uno! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ay, fuerza, fuerza! ¡Soldado, fuerza! ¡Qué vaina, hombre! Preciso cuando mi Gaitán Rivera nos está esperando en estos momentos. Sotomayor, Zapata, vayan y me traen unos troncos a ver si sacamos este camión de acá. ¿Troncos por acá, mi cabo? Sí, troncos, troncos, troncos. ¡Cabo! Y le conseguí unos troncos. Bueno, muy bien, González. Ya veo que usted es el soldado más eficiente de esta patrulla. Colóquelo a ver. Eso, mi cabo. Listo, vamos a hacerle fuerza, señores. Listo. A uno. Sale, sale. Muy bien. Vamos a embarcar, embarcar. Rápido, rápido, embarcar. Vamos, señores, vamos rápido. Dale la mano, dale la mano. Jacobo, ya está listo. Pero muévase, cuñado, hombre. Vamos a ver si ya. ¡Hágale! Ya casi, ya casi. Don Ismael, don Ismael. Es el ejército. ¿Está seguro? Sí, señor.
Maldita sea. Tres militares vienen para acá. Y a esta tuve que cogerla porque se quería escapar. Ya sabe lo que le va a pasar cuando salgamos de acá, porque me la voy a llevar. No, patrón, no se la lleve. ¡Cállese! ¿No será que nos traicionó, no? No, patrón, ¿cómo se le ocurre? No creo que nos hayan descubierto, y si no, ya estuvieran acá encima de nosotros. Pero de todas maneras hay que estar preparados. Hágale, a ver, hombre, hágale. Ni más de nada, yo creo que eso va a ser la boina. ¿No tenemos otra? Nada. Suéltela. Ya sabe lo que le pasa donde llegue a salir corriendo. Pero vamos a alistarnos. Hay que ir por las armas con eso. Les damos la bienvenida a los que nos van a visitar. Camina. Buenas. Buenas, los señores. ¿En qué les puedo servir? Buenas. ¿Usted conoce a mi teniente Suárez? Sí, claro. Él le envía muchas saludes. Muchas gracias. Dame el favor y se las devuelve. ¿Usted nos podría vender unas gaseosas? ¿Qué sucede? Ah, que le importe a usted. ¡Alce las manos! Desármelo, Marcos. ¡Álcelas bien, bien! ¡Alce las manos, tío! Tráigamelos para acá. Vengan por acá. Tráigalos. Allá, atenderse. Atrás la esquina se voló. Tranquilo, ahora la alcanzamos. Las manos atrás. Mi teniente. ¿Qué pasa, soldado? ¿Qué pasa? Veo a alguien saliendo de la casa. Permítame. Claro que sí, es una mujer. Bien amarrados. Estamos listos, don Ismael. Bueno, listo. Vaya a prender el camión. Imagino que usted no se irá a escapar como su hija, ¿no? No, señor. Ya sabe lo que le pasa. Turno. Tráigalas. Ese ruido, soldado. Parece el ruido del motor, evidentemente. ¿Pero a dónde diablos está? No veo nada. Y que usted va a hacer la boleta de salida. Súbase ahí. Bueno. Árrelo bien y suba esas armas. Ya, señores. Este es el piquete al más allá. Viaje, camaritas. Gente, miren. Es la hija de Amadeo, el tendero. Soldados, vamos a entrar a ver qué pasa. Venga. Linares, ¿qué es lo que está pasando? Sargento Linares, ¿qué es lo que está pasando? Cuidado, cuidado, que me canse. Cuidado. Allá. Dios mío.
Tú mismo, sargento, no podemos hacer nada. ¡Oh, mi teniente, cuidado, se explota! ¡Esto va a estallar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sirvieron los troncos, sí o no? Pues... ¿Pues qué? Miren, si no fuera por esos troncos, todavía estaríamos metidos en semejante pantano. Sí, claro. Y si lo que quiere es que lo felicite porque usted fue el que los consiguió listo. ¿Qué? Felicitaciones, eficiencia. Tan lindo, ¿sí o no? ¿Usted sí será capaz de montarse en un caballo de esos, como hacen los pijas de aquí del llano? Pues seguramente yo no. Pero usted sí. ¿Acaso no es el llanero solitario? Entonces, ¿quién vendría siendo usted? ¿Toro? Pues si usted lo dice. Pero no se ponga bravo, hermano. Mire, ¿sabe qué? Déjeme en paz. No pensé que se fuera a poner bravo por semejante pendejada que no quiere... Para usted puede ser pendejada, pero para mí no. ¿Está hablando en serio, Felipe? Me cansé de que usted siempre se las esté dando del que más sabe. De que es el duro, el chacho. No más. De verdad, no más. ¡Déjeme en paz! ¡Alto! ¡A discreción! Permiso para hablar, mi capitán. Permiso, mi capitán, el cabo segundo Henry Wilder Gutiérrez se presenta. Fuera de la fila, mi cabo. Muy bien, Tigres. Los estaba esperando, porque en pocas horas partimos de patrulla en busca de los guerrilleros que han estado azotando esta zona. Van a ser varios días e incluso semanas. Y tengo entendido que para alguno de ustedes va a ser su primera patrulla. Pero también sé que están bien preparados, porque mi sargento Rubiano ha hecho muy buena labor de instrucción. Pues bien, Tigres, llegó el momento de comenzar a poner en práctica todo lo que han aprendido. Este es un grupo unido y eso me gusta. Permiso, sigo, mi capitán. Mi capitán, para avisarle. Lo solicitan urgentemente en la radio. Al parecer, la patrulla mi teniente Suárez ha sido atacada. Venga, sargento. Ordenen, ¿qué tal? No pudimos hacer nada. Nada. Estamos presentando Hombres de Honor. ¿Qué ordena, mi capitán? ¿Está todo listo para partir? Sí, mi capitán. Perfecto, Tigre. Arrancamos en media hora. Como ordene, mi capitán. ¿Está claro toda la orden de operaciones? Sí, mi capitán. Muy bien. Vamos a ir detrás de los miserables que asesinaron al sargento Linares y a los otros dos soldados. ¿Al sargento Linares, mi capitán? Sí. ¿Lo conocía? Sí, señor. ¿Eran amigos o no? Sí, mi capitán. Estuvimos juntos en la escuela. Pero ese clima de las competencias nos separó un poco. Siempre queríamos saber cuál era el mejor, él o yo. ¿Y ahora qué piensas, sargento? Que él me ganó, mi capitán. Pero quiero demostrarle a él que soy un buen soldado. Y vamos a ir detrás de esos miserables que le quitaron la vida, mi capitán. Eso va a ser duro, sargento. Y muy difícil. Pero lo vamos a lograr. Yo le juro que lo vamos a lograr. Como ordene, mi capitán. Permiso, me retiro. Sigue, sargento. ¡Llegaron por nosotros! Únicamente falta usted, mi teniente. Falto yo. Vamos. Vamos.
es lo que estoy diciendo. También sé que entiendes mi dolor y lo compartes. Pero tú tienes una ventaja. La ventaja de que tu papá vuelva. Yo no tengo esa ventaja. Porque yo sé que mis hombres nunca van a volver. ¿Entiendes? Para mí no hay esperanza. Para mí solo hay destrucción. Vamos. Vamos, tú no te puedes quedar aquí. Esos hombres pueden volver y hacerte daño. Tu papá va a volver. Vamos. La vida no es tan injusta. Hablo de la vida. Y al fin de cuentas, ¿qué es la vida? Su significado es tan ambiguo porque no es nada y asimismo es mucho. En un minuto la tenemos con todos sus sueños y alegrías. Y al minuto siguiente se ha ido sin saber por qué, dejándonos anclados en un infinito vacío. Esa es la vida. ¿Puedo ayudarlo? No se preocupe, yo puedo solo. ¿Hasta cuándo va a seguir así, Felipe? ¿Así cómo? ¿Así? ¿Con esa cara de amargado? ¿O es que acaso no se ha visto en un espejo? Mire, González, cuando le dije que me dejara en paz, era en serio. Pero, Felipe, hombre... Pero nada, y no quiero seguir hablando de esto. Por favor, no quiero seguir trabajando con usted. Lanza. Lanza sí, porque lo somos. Lo éramos, y mejor dejémoslo ahí. Bueno. Si lo que está esperando es que le pida disculpas, yo le... Pues no lo haga, porque uno se disculpa cuando sabe que la embarró. Y como usted no está consciente de eso, pues, ¿por qué lo va a hacer? Déjeme ayudarlo, Lanza. Mire que tiene que poner bien esa silla porque... Porque siempre es bueno que alguien nos ayude. Que nos ayude, usted lo ha dicho muy bien. Y no alguien que no crea en lo que uno está haciendo. No entiendo cuál es todo el problema por una conversación de un caballo. Mire cómo me doy cuenta que usted no ha entendido, ¿verdad? Para usted puede que no signifique nada, pero para mí quiere decir mucho. Usted siempre quiere dárselas del que es mejor que yo. Pero esto no es una competencia, Felipe. Pues usted es el que se ha empeñado en que parezca esto. Y siendo así, vamos a competir. Y le voy a demostrar que usted no es mejor que yo. ¡Ni usted es mejor que yo! Pero de eso no se trata, hermano. Pues de ahora en adelante lo será. Ah, entonces haga lo que quiera, Felipe. Correas, ¿a dónde irán amarradas, hombre? Capitán, el teniente Edgar Suárez se presenta. Lamento mucho lo que ha pasado con sus hombres, teniente. Gracias, mi capitán. Los helicópteros han estado sobrevolando la zona, pero con resultados infructuosos. Parece como si a ese camión se le hubiera tragado la tierra. ¿Quién es ella? Es la hija del hombre que se llevaron como rehén, mi capitán. Ella nos podría ayudar con información. En este momento salgo para el área. Cualquier información que nos pueda dar nos puede ser de utilidad. Capitán, hay un problema. La niña es sordomuda. Es una pena que una niña tan linda tenga tanto dolor reflejado en sus ojos. ¡Sigue! ¡Perdóname, capitán! Venga.
Hágame un favor. Búsquese a la teniente Morales y dígale que se me presente inmediatamente. Mordeme, capitán. Vamos a ver si me puede ayudar. Ismael Briceño. ¿Lo conoce? Tranquilo. Tranquilo. Mi capitán, déjeme intentarlo, por favor. Él fue el que te hizo daño. Él fue. Sí, capitán. Este hombre fue. Me ayudó más de lo que puedo imaginar. Nos vemos, Tigre. Capitán, para solicitarle, déjeme ir con usted. Es un deber que tengo con el sargento Linares. Usted no es el único que lo quiere, teniente. El sargento Benítez también quiere ir. ¿El sargento Benítez va a ir? ¿Que lo conoce? Sí, mi capitán, un excelente suboficial. Veo que sí lo conoce. Mi capitán, disculpe. ¿El sargento Benítez pertenece a su patrulla? Así es. Mi capitán, ¿en qué le puedo servir, mi capitán? Teniente, hágame un favor. La niña es sordomuda. Ha sufrido mucho. Hágase cargo de ella mientras regresamos y mientras la ubicamos bien. Como ordene, mi capitán. Mi capitán, eso no va a ser necesario. La niña tiene su padre. ¿Luego no fue el hombre que se llevaron durante el ataque? Sí, mi capitán. De todas maneras, hágase cargo de ella. Sí, mi Por capitán. Lo menos mientras la encontramos. Mi capitán, para solicitarle. ¿Qué dice? ¿Puedo ir con usted? Mire, mi capitán, yo he recorrido la zona, conozco a los campesinos de la región. Ellos nos pueden dar mucha información. Además, sé que, según el sitio donde están, podemos ir a caballo. Está bien, Tigre. Hágase cargo de que nos organicen todos los caballos y los equipos. Partimos en pocos minutos. Ordene, mi capitán. Mi teniente, me alegra mucho verlo. Déjeme decirle, Sandra, que a mí también me alegra mucho. Primero en La Guajira, luego aquí en Los Llanos. La próxima vez, ¿dónde será? ¡Teniente Suárez! Si va a venir con nosotros, es andando. ¡Ya! ¡Retrasado, vamos! ¡Ya voy, mi capitán! Solo voy a pedirle un favor, Sandra. Yo le prometí a la niña que le iba a traer a su padre sano y salvo. Tal vez es en lo único en que estoy de acuerdo con mi capitán. Porque sé que ella lo necesita. Se lo ruego, Sandra. Cuídela mucho. No se preocupe, mi teniente. Lo haré. Muchas gracias, teniente. Pero por favor, cuídese. Gracias. Usted también cuídese mucho. Saludos, teniente. ¡Atención! Tan pronto llegue mi capitán Rivera, nos vamos. ¿Está entendido? ¡Sí, sí, capitán! Ahora necesito dos voluntarios de ustedes. ¡Yo, mi cabo! Yo también, mi cabo. Pasen al frente. Bien, ustedes dos, Sotomayor y González, el dúo dinámico, tendrán que cumplir con una tarea no fácil. Antes, por el contrario, de mucha coordinación y destreza. ¡Como ordenen, mi cabo! Todavía están a tiempo de arrepentirse. Por mi parte, estoy dispuesto a cumplir con lo que usted ordene, mi cabo. Muy bien, ¿y usted qué piensa, Sotomayor? También estoy dispuesto, mi cabo. Se harán cargo del mortero. Uno de ustedes va a ser el amunicionador, el otro va a ser el apuntador, lo que significa que van a andar juntos para arriba y para abajo, ¿está claro? Sí, mi cabo. ¿Está entendido, mi soldado? Sí, mi cabo. Ustedes dos se llevan muy bien. Creo que no van a tener ningún tipo de problema. ¿Listo, sargento? Listo, mi capitán. El teniente Suárez va a ir con nosotros, Tigre. Permiso, me presento. Sargento segundo Eduardo Benítez Incapié se presenta, mi teniente. Sabía que pronto nos íbamos a encontrar, Benítez. Sí, mi teniente.
Bueno, bueno. Mientras termine los saludos y antes de que vengan los besos y abrazos, cosa que no aguanto, voy a impartirle las últimas órdenes allá al grupo de Micao Gutiérrez. Con permiso. Vamos. No sabía que nos íbamos a encontrar, Benítez. Bienvenido al equipo, mi teniente. Gracias, Benítez. De verdad me agrada mucho verlo. Lástima que no sean otras circunstancias, ¿no? No se le voy a olvidar lo que me debe. Sí, una botella de aguardiente, mi teniente. Es una botella que nos tenemos que tomar cuando salgamos de esto, Benítez. Porque de verdad lo estoy necesitando. Para un hombre tomarse una botella, Benítez, es como la oportunidad de poder llorar sin dejar de ser hombre. Yo quiero esa botella, Benítez, porque quiero sacar toda la tristeza que tengo adentro, que desde esta mañana me está oprimiendo el pecho. Si es así, mi teniente, no va a ser una botella, van a ser dos. Y en honor de mi sargento Linares, con el mayor gusto, mi teniente. Que así sea, Benítez. Bueno, bueno. Vamos, que estamos hoches. Ordene, mi capitán. Ordene, mi capitán. Estamos presentando Hombres de Honor. Ya vienen. Bien, traer buenas noticias, mi capitán. ¿Por qué está tan seguro, sargento? Porque mi teniente es un excelente comandante y un muy buen oficial. Caramba, tigre. Ya me siento desplazado. Buenas tardes, mi capitán. Buenas tardes, teniente. Mi capitán, para informarle que hablé con unos campesinos. Y nos dieron una información que nos puede ser de gran utilidad. Cuénteme. Mi capitán, a unos 6 o 7 kilómetros, hay unos hombres en una cabaña que están sacando y entrando unos bultos. Nos está montando un camión, mi capitán. Creo que tenía razón Benítez. Él decía que usted siempre venía con buenas noticias. Cuénteme qué más averiguó. No, mi capitán. Eso es todo por el momento. Bueno, entonces vamos a tener que arrancar para allá. Micao Gutiérrez. Mi capitán. Alísteme los soldados para arrancar allá. Vamos, rápido. Vamos. ¿Sabe qué, sargento? Los campesinos de esta región es gente colaboradora y buena. El sargento Linares y yo hicimos muchos amigos en esta región. Lástima al sargento Linares. El sargento Linares, mi teniente. Siento mucho lo que le pasó. Yo sé que es así, sargento. Pero en verdad usted no lo siente tanto como yo lo siento. Un excelente suboficial. Como usted, mi sargento. No. Siempre que habían estas competencias, él me ganaba, mi teniente. ¿Sabe qué, Benítez? ¿Sabe qué decía Linares? Decía que en las competencias que se hacían en la escuela de suboficiales, ustedes dos siempre quedaban empatados. ¿Sabe que no le creo, mi teniente? Porque siempre que hubo competencias, terminamos odiándonos. Pues no lo creo. ¿Quiere que le diga otra cosa a ese amigo que creía usted que lo odiaba? Decía que usted era un excelente suboficial. Bueno, mi teniente, éramos buenos amigos. Excelentes amigos, diría yo, Benítez. Mire, mi teniente, las competencias terminaron distanciándonos. De todas maneras, yo creo que eso fue algo que a usted le debió haber dolido mucho, ¿no? Sí, mi teniente. Porque yo soy buen amigo de los que son mis amigos. Y él era un excelente amigo mío. Vamos con mi capitán Rivera. Lástima que tú no me puedas escuchar, pero en el fondo yo sé que esperas lo mismo que yo, que esos hombres que se fueron con una esperanza regresen triunfantes para que tú puedas volver a ver a tu papá y yo pueda encontrarme nuevamente con él, aunque sea en otro lugar del país, pero verlo nuevamente, con eso me contento.
Ven, vamos porque tú ya debes tener un poco de hambre. ¿Sí? ¿Hambrecita? Nada, sargento. Nada, mi teniente. Mi teniente. Estuvieron acá, mi teniente. Mire, mi teniente. Es la hija del tendero. Es hermosa, ¿no? Muy hermosa, mi teniente. Vamos cerca, Benítez. Los tenemos. ¿Qué se demorarán tanto? ¿Quieren que vaya e investigue, mi capitán? No, Tigre. Es mejor que nos quedemos aquí. ¡Me cago! Claro, nadie sale de la casa. Voy a echarlo todo a perder. ¡Cuidado, guajo! ¡Cuidado, guajo! Yo le dije que no lo iba a hacer, Tigre. ¡Vamos! ¡Alto! ¡Ojo! ¡Ojo! No disparen. Yo estoy desarmado. ¡Mi cabo, regístrelo! ¡Ordené, mi capitán! ¿Qué es lo que quieren? Que digan dónde tienen escondido al viejo tendero. No sé de qué estarán hablando. ¿Lo sabe? El papá de esta niña, mire. ¡Mi capitán! ¿Qué pasa, Zapata? Mi capitán, aquí hay suficiente dinamita como para volar medio llano, mi capitán. ¡Ah, qué bien! Ahora no solamente nos va a llevar a donde el hombre que queremos encontrar, sino también a ver a las personas a las que le iba a llevar todos estos explosivos. Ya está a punto de oscurecer. ¿Queda muy lejos de aquí? Unas 3 o 4 horas. Está bien. Entonces nos vamos a quedar aquí esta noche. Sargento, usted hágase cargo. Mañana, primera hora, vamos a arrancar con este señor. ¿Cómo ordenen, mi capitán? Mi teniente, por un momento pensé que me iban a defraudar. Ni por usted, ni por el sargento Linares, mi capitán. Y mucho menos por ella, mi capitán. Perfecto. Andando, vamos. Mano en la nuca. Ponga el sombrero, venga.
¿Rosario? ¿Te llamas Rosario? Yo soy Sandra. Sandra. ¿Amigas? ¿Tú quieres que seamos amigas? Claro que vamos a ser las mejores amigas. Pero tú tienes que prometerme que no nos vamos a dejar de ver. Porque cuando tu papá regrese, cuando tu papá regrese, tú le vas a pedir permiso y vas a venir a visitarme todas las veces que tú quieras. Estamos presentando Hombres de Honor. A ver, cuénteme, Ismael, ¿cómo vamos? Esté tranquilo, señor, que ya vamos llegando. Tranquilo usted. No se preocupe, que vamos bien, sí. Si no me altera a mí, ni lo altero yo a usted, ¿sí me entiende? Ismael, le estaba esperando desde ayer. ¿Qué pasa? ¡Es una trampa! Como en los viejos tiempos, mi teniente. Para la guerrilla, como en los viejos tiempos. ¡Achúrale, achúrale! ¡Detrás del mortero, Sotomayor! ¡Nosotros lo cubrimos! Capitán, hay algo que usted debe saber. Capitán, don Amadeo Díaz, el de la tienda, está muerto. ¡Maldito! ¡Ricardo! ¡Cuidado, lanza! ¡Ricardo! ¡Está bien, lanza! Pero muerto el susto, Felipe, gracias. Muy bien, soldado Sotomayor. Veo que usted también es un soldado muy eficiente. ¡Pero vamos! La mano, amigo. Amigo. Regresaron, regresaron con tu papá, con tu papá. Sargento. Mi teniente, buenas tardes. Buenas tardes, sargento. ¿Y el teniente Suárez? Viene por tierra con la tropa, mi teniente. Ah, con el papá de Rosario, me imagino. ¿Qué pasa, sargento? ¿Por qué no me responde, sargento? Mi teniente, desgraciadamente, cuando llegamos, el papá de la niña ya estaba muerto.